Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a otra review de servidor para Minecraft 1.11 No Premium. Y en el caso de hoy estamos con el servidor de Games Medipola. Y antes de comenzar, sí, este servidor seguramente lo conozcáis muchísimos porque lo he subido varias veces. Aparte está en el número 1 del top 5 que subí hace unos días. Entonces, si no habéis visto el top 5 mejores servidores para Minecraft 1.11, pasaros porque está 100% recomendado. Moló muchísimo, así que podéis pasaros, como digo. Y bueno, si ya lo habéis visto y todo el tema, seguimos con este vídeo que, como estaba diciendo, seguramente ya conozcáis este servidor, pero creo que debía dedicarle un vídeo en especial y 100% dedicado a este servidor porque se lo merecen. Es un servidor que se le ocurra muchísimo, que tiene dos direcciones IPs, una para premios y otra para no premios, y esto hace que todos podamos jugar, y así los premios, al entrar a un servidor no premium, muchas veces tenemos problemas para identificarnos y todo el tema, así que con esto nos evitamos problemas. Así que está muy muy bien, como digo, en el top 5 servidores, o sea, lo puse en el número 1 porque se lo merecen. Aparte que comenté varias cositas, así que si me salto alguna, pues podéis pasaros por el top y ahí lo explico todo. Y como digo también, esto va por gustos colores. Para mí este es el mejor servidor que hay ahora mismo, porque tiene un montón de modos, como digo, tiene lo de las direcciones IPs, tiene de todo. Así que 100% recomendado. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el contenido del servidor. Clic derecho, y como veis tenemos aquí Survival, Survival 2, Factions, Magic PvP, Skyblock, Edwards, Team Skywars, Skywars, Creativo, Juegos del Hambre, Lucky Island, Ultra Hardcore Run, Full PvP, Build Battle y por último Sky Element. Como habéis visto, o sea, tiene un montón de modos, o sea, es flipante, y todos están siempre llenos de gente. Hay un montón de gente, creo que el servidor tiene como una capacidad de 5000 personas, o sea que es un montón porque siempre está lleno. Así que, como digo, 100% recomendado, y en la descripción como siempre tendréis la IP y todo el tema por si queréis pasaros y jugar. Así que bueno, dicho esto, vamos a comentar lo que tenemos en el inventario. Lo primero sería esto, y no he enseñado una cosita que hay aquí en la esquina, que básicamente sería para ir al lobby. Y bueno, luego tendremos esto que sería la tienda de rangos, esto que sería para ocultar o mostrar a los jugadores, luego las donaciones, el tema de las partículas y varias opciones que están aquí, así que si hacemos clic derecho pues lo veis todo. Pero bueno, ya sabéis que esto digo siempre, que lo investiguéis vosotros, porque yo no puedo ponerme aquí ahora a seleccionar cada cosita, ya que son muchísimas. Y por último tenemos el selector de lobbies, así que madre mía, chaval, increíble, fabulásticamente genial. Así que bueno, si veis que hablo un poco extraño, lo que sea, es porque estoy un poquito malito, no he dormido nada en toda la noche, estoy súper cansado, y si veis que estos días no hay tantos vídeos es por eso, así que lo siento muchísimo. De todas maneras intentaré, como siempre, subir un vídeo diario, o por lo menos un día sí, un día no, así que poquito más. Espero que os haya gustado. Si así, dale a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Adiós.